Hola, 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 hola. Están jueves de desde mi escritorio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito mientras que ustedes se conectan. Hoy es jueves desde mi escritorio. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos comenzando, si no estoy mal, creo que es mi antepenúltimo programa del año 2022 desde mi escritorio. Hoy vamos a hablar de cositas pequeñas y a invitarlos que en una hora aproximadamente estaré haciendo un masterclass de esta nueva herramienta que hemos creado llamada ABC Visas Canadá, en donde me estreno como facilitador y para aquellas personas que de una u otra forma deciden llevar sus procesos de residencia temporal como estudiante por ustedes mismos y aquellos que por alguna razón deciden dejarlo en manos de terceras personas, yo recomiendo que si no tienes un representante legal experimentado, lo hagas tú. ¿Por qué? Porque no puedes dejar en manos de terceros tus solicitudes. Conozco y sé, lo he visto porque lo he tenido que pelear. Por ejemplo, que me vienen estudiantes y con visas de estudios que han procesado una agencia de estudio. La agencia de estudio pues, puede que tenga mediana conocimiento por el día a día de la información, pero mantienen el control de tu aplicación, el control de tu aplicación lo debes mantener tú. Entonces, en una hora está mi masterclass, sin antes no decirles que voy a estar aquí contestando las preguntas. Así que hoy es un jueves desde mi escritorio. Saludamos a Natalie Riveros, a Marlon Peralta por el Instagram. No sé, chicos, dónde están para verlos por acá, los que me están escribiendo. Samuel Martelo, buenas tardes, saludos desde Colombia. Hola Samuel, a todos quiero presentarles mi libro, soy el autor de este libro que amo mucho, que se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, otra herramienta que les he dado para que ustedes puedan planificar su estrategia. Está hecho con el corazón, está hecho para ustedes, fue escrito con eso, así que esperen, por ahí viene otro. Está en el horno. Ups, está en el horno y va a venir pronto. Pero les quiero contar que el próximo 8 de diciembre, ahí quedó, que el próximo 8 de diciembre estrenaremos nuestro audiobook. Nuestro audiobook, ¿y qué quiere decir eso? Que el libro ya puede ir contigo a donde tú quieras y no puedes decir no tengo tiempo para escribir. Y puedes, de hecho, yo soy un consumidor único del audiobook. Por dos cosas que no sé si saben. Una, a la gente no le gusta hablar de eso, pero a mí me parece que es genial contarle a los demás que sí se puede. Soy disléxica, entonces leer siempre lo he logrado porque mi carrera implica leer mucho, pero cuando escucho, escucho mejor. Me va mejor y estudio mejor, pero además de eso me divierte mucho el tiempo que uno puede manejar, puede irse con el audiobook. Así que en 8 días, no, sí. El próximo jueves vamos a tener el open house donde todos ustedes van a estar invitados a esta hora y vamos a hacer el lanzamiento de mi audiobook. No sé si mi equipo de trabajo tiene algo pendiente para ustedes en donde podamos, no sé si vamos a regalar algunos, no tengo ni idea porque no, hasta el día de hoy no me han dicho nada. Mi libro ha sido bestseller en 3 categorías en Amazon, como Immigration Law, Law en Español y Viajes, creo. Son las categorías que ha sido bestseller. Así que por esa razón lo subieron a audiobook. Me dice Samuel Martero, quiero saber si tengo visa de estudio y mi esposa permiso de trabajo, ¿podemos salir a Estados Unidos u otro país sin afectar mi estatus? Bueno, Samuel, la primera cosa
es que tu estatus no se afecta y te invito a que si quieres ver mi masterclass, no sé si hay cupos, debe haber cupos, regístrate, es en una hora. El asunto es que si tú tienes visa, no sé de qué país eres, pero si tú eres una persona que viene de un país, vamos a hacer el ejemplo, si eres mexicano, tienes que tener tu ETA al día, puedes salir y entrar del país, y entrar al país. Si eres, no sé, de Colombia o de Panamá, debes tener visa, tu visa debe estar vigente. Me dice Alejandrina Carranza, hola, hola Alejandrina, ¿cómo estás? Un gusto verte el día de hoy. Entonces, Samuel, si eres de Colombia, debes tener tu visa. Me supongo que por la pregunta ya estás en Canadá. Debes tener tu visa, tu temporary resident visa estampada en tu pasaporte vigente. Existe una regla por excepción, y me van a decir siempre, toda regla tiene excepción, y Angélica, ¿eso dónde salió? Y es que tú con tu IMM 1442, que es tu estatus, tu corroboración de estatus, es decir, tu study permit y tu esposa el work permit, lo tienes en la mano, esa persona, tú puedes con ese estatus salir en auto si tienes visa para el otro país donde vas a salir. Si sales a Estados Unidos, porque es el único, o sea, no sé si podemos salir por el otro lado, por el Polo Norte, será Islandia, no sé. Lo único que se me ocurre así es Estados Unidos. Puedes salir, si estás por carretera, no vas a necesitar la visa estampada, pero es muy riesgoso. Siempre les digo que es mejor hacer las cosas como son. Sí se puede porque la ley lo permite, pero yo prefiero siempre que tengan todo en regla. Es mi mejor consejo. Me dice, bienvenido Felipe Aragón. Ok, tenemos Samuel Martelo. Dice, no llegaría el 27 de diciembre a Canadá si Dios quiere. No, llegaría. Ah, ok, llegarías al 27 de diciembre a Canadá. Vas a llegar después del Boxing Day. Espectacular. No sé por qué es la pregunta, pero siempre tu temporary resident visa, es decir, la visa que tienes estampada, debe estar vigente. Nos pregunta, hoy tienen que tener paciencia porque estoy solita. Dice Angélica, termino ahora en diciembre mi programa. Pienso aplicar a mi resident, a mi work permit, a mi permiso de trabajo, me imagino. Cuando me lleguen los transcripts, es decir, en enero. Durante ese tiempo que no ha aplicado al work permit, ¿qué pasa? Ok, dos cosas. Para aplicar, me imagino que terminas la escuela y si terminas tu programa y tienes derecho a un postgraduate work permit, tienes que aplicar cuando tengas el completeness letter, cuando puedas certificar que tu programa ha sido terminado. Entonces, cuando tu programa tú lo puedas certificar que está terminado, en ese momento puedes hacer tu aplicación. Si estás en pareja, tienes que tener mucho cuidado porque si haces la aplicación, tienes que tener ya tu job offer de tiempo completo en categoría. Ya no hay B, sino tier 3 o 2 que te pueda llevar a un postgraduate work permit. A ti y que tu pareja, sostenga el permiso de trabajo abierto. Me dice Samuel Martelo, ¿cómo entro a tu Masterclass? Auxilio, equipo. Me están preguntando de cómo, Samuel, ¿cómo entra al Masterclass? No sé si me pueden pasar. Podemos poner él está en YouTube, el link, y yo no sé si tenemos espacio. Diani, auxilio. Entonces, no sé cómo, me están preguntando de cómo entran al Masterclass y están en YouTube. No sé si le podemos poner el link de si se pueden registrar. ¿Hay espacio todavía? No sé si hay espacio. Sí, tenemos espacio. Ok. Entonces yo le voy a colocar el registro. Ok. Ya te van a pasar, les van a pasar el registro para que lo puedan hacer. Ok. No sé qué otras preguntas. Voy a contestar dos preguntas que me dejaron en la cajita de preguntas en el día de hoy. Requisitos para la residencia temporal en Canadá. ¿Necesito mucho dinero? Esto parece una pregunta de esas que yo digo, bueno, ¿por dónde comienzo? Primero, ¿será que esta persona tiene claro que que es una residencia temporal o que es una visa? Es la primera pregunta que me asalta.
yo digo, cuando me hacen este tipo de preguntas. Y la segunda pregunta que tengo dice, necesito mucho dinero. Pienso que no sabemos qué tipo de residencia temporal. Recuerda que tenemos residencia temporal como trabajador, estudiante o visitante. Entonces, no sé en dónde estoy. Y algo sí que sí quiero dejar claro es que el permiso, la residencia temporal a Canadá no es más que una visa de estudio, trabajo o visita para cualquier otro país. Entonces, a veces nos dejamos convencer o confundir con el nombre. Nos sigue explicando, ¿puedo seguir trabajando en este tiempo? Sí, para Iloven, ustedes porque se ponen esos nombres tan raros. Sí puedes trabajar porque técnicamente eres estudiante en vacaciones. ¿Ok? ¿Qué es la que nos ha aplicado al Work Permit? Hasta que te gradúes, hasta que tú tengas el que hayas completado tu tiempo, eres estudiante. Y mientras no tengas ese tiempo, técnicamente eres un estudiante que está fuera, yo digo vacaciones, pero que está en holidays. Dice John 116 o 16, hola, buen día. La vía más fácil para migrar a Canadá es la de estudio. No hay, John, una vía más fácil o menos fácil. Lo que hay es avenidas conducentes y avenidas que se acomoden a tu perfil. Entonces, todo eso depende de lo que tú puedas aportar. ¿Ok? Con tu perfil. Voy a pedir que me ayuden por aquí porque, chicos, no sé si oyen toda la bulla que tienen aquí. Tienen una bulla que no me dejan escucharle. Ok, chicos. Otra pregunta que me hicieron en el día de hoy. Vamos, no sé si queremos responder la primera pregunta. Es la primera parte es requisitos para la residencia temporal. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro que residencia temporal no implica, pues estamos muy acomodados o de pronto en el argot. Cuando tú no estás y buscas la residencia, piensas inmediatamente en tu subconsciente de que hay una residencia temporal, es que vas a estar siendo residente del país. No, se llama residencia temporal a las visas de trabajo, estudio o visita en Canadá. Entonces, a Samuel que nos estaba preguntando por el link y a todos los que están en YouTube lo pueden ver. No sé si lo replicamos en Facebook, chiquitas. Y no sé si en Instagram lo podemos replicar para los que quieran pasar al masterclass. Me dice Yoboa01. Hola Angélica, bendiciones, amén, la recibo. ¿Desde qué fecha puedo acumular las 1560 horas para aplicar a la residencia permanente? ¿Me valen las que trabajé antes de que llegara mi work? Bueno, es una excelente pregunta, antes de que llegara mi postgraduate work permit. ¿Te valen todas las horas de trabajo en donde estés trabajando full time después de haber completado tus estudios? Siempre y cuando ya hayas aplicado a tu residencia permanente. Es una ventana chiquitita, pero se puede funcionar. Ok. Aquí tengo otra pregunta que nos dejaron en la cajita. Si es menor de edad, ¿qué necesita para estudiar inglés? Si una persona es menor de edad, lo único que necesita es tener el consentimiento, es decir, la autorización de los padres, de quien tienen la representación legal, que vienen a estudiar a Canadá. Y en Canadá deben tener un guardian, una persona que lo reciba y se convierta en el representante legal mientras que ellos están aquí. Aquí me dejen, miren, como no me sé el WhatsApp, mira mi equipo lo que hace. ¡Ah! No me sé el WhatsApp y me lo ponen así. Pero como ustedes están, a lo contrario, se ve al revés. Pero nuestro WhatsApp es +1 647 746 3926. +1 647 746 3926. Sé que todos los que se conectan estamos buscando en tener siempre una respuesta. Y a mí me encanta este espacio
porque puedo responderles sobre preguntas precisas que ustedes tengan. En este instante, que estamos ya casi al final del año 2022, no sé si el último programa lo hacemos un poco más divertido y hacemos cositas diferentes. Me sigue preguntando estrictamente en lo que estudié. No, no necesariamente tienes que trabajar en lo que estudiaste, es lo recomendable, pero en una categoría que te lleve a la residencia permanente, hijo. Entonces, yo no sé, Diani, si estás conectada en el Instagram correcto. A los que están en Instagram me pueden decir en qué parte, si están en mi cuenta oficial o están en la cuenta de respaldo, porque no le veo bien. No sé por qué pienso que estoy en la cuenta de respaldo. Oscar Iván Orjuela. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ok, so, la idea es que este espacio sea para que ustedes puedan tener las preguntas necesarias o se las podamos responder. Hola, Oscar, muchísimas gracias. Lo que quería era mirar si entraste a mi página oficial o a la cuenta de respaldo. Estudiante en Vancouver. Qué chévere. Ahorita mismo debe estar haciendo un viento terrible en Vancouver. No te envidio. Aunque aquí hace más frío, pero no hace tanto viento. Ok, chicos, no sé los que nos están viendo, desde qué parte están, si no me quieren hacer más preguntas. Dianita, tú podemos validar si estamos en el Instagram oficial. Creo que me voy a volver loca. Si estamos login en el Instagram oficial o en la... Ok. Ok, chicos. Me dice Oscar, ¿qué dice? Okay. Ay, 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 ay. ¿Qué beneficios puede tener un estudiante en Vancouver? ¡Que no ve la nieve! Bueno, los beneficios, Vancouver, mira, British Columbia tiene algo más interesante que Ontario, por ejemplo, el cubrimiento de la salud es diferente. Dice Alejandrina Carranza, Angélica, si uno le aprueban la visa de turista, la persona podía quedarse y hacer después la diligencia para una visa de trabajo. La respuesta técnica es sí, hasta febrero del año entrante. Pero mi respuesta, el deber ser, es que no lo debes hacer porque no es fácil, no es un proceso que exista, no sé, cuando ven de pronto en el Instagram la gente que iba diciendo que aquí hay 1,500 trabajos disponibles, el encontrar el trabajo no es fácil, chicos. Entonces, si no estás segura, puedes venir y hacer una expedición, mirar si de pronto hay el trabajo, pero venirte segura de que vas a encontrar un trabajo y que te van a dar la oferta y que vas a tener la suerte a que puedes cambiar de estatus hasta antes de febrero, podría pasar, pero hasta febrero del otro año. Después de eso, si no hay una medida del gobierno, no va a pasar, si el gobierno no dice nada. Nos dice Adriano Bitcoin, desde el Brasil, salud. Saludos, me imagino. Me dice Alejandrina que me escribe desde Barranquilla. Barranquilla, la arenosa, la bella. ¿Cómo saben que me encanta mi ciudad? Tuaray, dicen que tengo todavía el acento muy fuerte. Dice Dianis 5410, Angélica, me pasó algo terrible. Solicité una visa de turista y se me pasaron los 30 días que me dan para enviar el pasaporte. ¿Qué puedo hacer? Y se te pasaron, ¿por qué? ¿Se te olvidó? ¿No te llegó la...? ¿Cuál fue la razón? Tienes que mandar un request, pero corriendo. ¿Ya hace cuánto tiempo pasó eso? Para que no pierdas el pasaporte, porque cuando ya la tienes, cuando te piden el pasaporte, es porque ya la visa está aprobada, hijita. ¿Hace cuánto te pasó eso? Escríbeme al +1-647-746-3926 para ver si te puedo ayudar. ¿Y qué te pasó? ¿Qué le habrá pasado? Ok, no sé si tienen una pregunta adicional porque hoy no me pienso quedar hasta las
7 de la noche porque tengo mi masterclass. Para los que no saben, soy el facilitador de ABC Visas Canadá. Es un lugar en donde tú puedes, si decides hacer tu visa por ti mismo, tener una información más fidedigna que te pueda llevar en el paso a paso para que puedas por ti mismo tener la posibilidad de hacer tu aplicación tú solo. No dejes en manos de terceros que no saben, porque al final tú no sabes. Los que a veces me llegan y me dicen, no, es que me están haciendo esto en la agencia X. Ok, y tú no sabes que ellos firman como si fueras tú. Entonces, mejor es que tengas, si metes la pata, mete la pata tú solo y no la metas, que la meta otra persona por ti. Además, dentro de las formas hay muchísimas preguntas que es importante que tú conozcas cómo se responden. Si quieres saber de eso, te invito a que visites www.abdvictoriac, quiere decir Academia de Visas Canadá, abcvisascanadá.com, y ahí podrás mirar los módulos que están disponibles para ti. Así que Samuel, que nos dice, después de terminar 2 años de estudio en London, Ontario, ¿sería recomendable ir a una de las zonas rurales y del norte o las provincias del Atlántico para aprovechar sus ventajas migratorias? Todo depende de tu perfil. Porque si Samuel eres un, no sé qué, un ingeniero IT, que muy probablemente tu perfil no esté alrededor de ellos, bueno, o a que no. No es cierto. Dice Samuel que le habían dicho que es que me dijeron que le dan prioridad a los que estudian ahí y pueden ser un revés. No es cierto. Todo depende del tiempo de estudio. Le dan prioridad a los que estudian ahí por parte de la visa. Pero si hablamos de experiencia laboral, es la experiencia laboral. Ok, nos pregunta Diani5410. Me pasó porque me enviaron la aprobación por la página y se me pasó. No la vi. Los 30 días se cumplieron el 26 de noviembre. ¿Y hoy cuándo es? Bueno, escribe rápido. Tienes que escribir, haz un web form. Escribe rápido y manda el pasaporte. Manda el pasaporte con la prueba de que lo mandaste y que, bueno, para ver si te dices que se te enredó el pas. Explica la razón por qué no pudiste ver tu email, pero para ahorcarte. Bueno, lo bueno es que si en caso tal te toca volver a aplicar, puedes aplicar diciendo, o sea, tienen todo, fue que se te pasó, fue se llama un honest mistake, un error honesto, o sea, se te olvidó y eso le pasa a cualquier ser humano. Ok, chicos, hoy están súper callados, así que tengo 7 minutos más. Les recuerdo que pueden llamar a este número. ¿Cómo lo ponemos para que se vea bien? Así. Tiene que ser así. Más 1-647-746-3926 es nuestro WhatsApp, o nos puedes escribir a info@angelicagonzalezblanco.com y puedes vernos a través de todas las redes sociales en cualquiera. Angélica González Blanco, así me consigues. Y también nos puedes contactar al 647-494-7801 o gratuitamente, que ya casi no lo uso, pero siempre lo digo por si acaso. Ese teléfono lo tenemos porque cuando una persona está detenida, a veces no tiene con qué llamar y ese es un toll free. Quiere decir que no te cobran, puedes llamarme de cualquier parte de Norteamérica y es 1-888-796-7801. Así que no hay excusas de decir que no nos puedes contactar. Aquí estamos para ti. Me perdí la oportunidad de tener la cita personal. Conmigo, Alejandra. No sé cómo así en la embajada no hay citas personales. No sé de qué me estás hablando, hijita. Ok, chicos, estoy a casi 2 minutos para cerrar el programa. Quiero que me hagan las preguntas. Les recuerdo que vamos a tener, vamos a comenzar el masterclass en menos de 30 minutos, solamente para las personas que se inscriban. Ojalá a los que no tienen la visa de estudiante todavía, vamos a hablar de la veracidad de las evidencias.
Ah, dice Alejandrina que se perdió mi cita personal cuando estuve en Barranquilla, pero voy a regresar. Voy a Colombia 2 veces al año. Tengo oficina principal en Bogotá, pero siempre voy a mi ciudad. Así sean 3 días, 2 días, pero voy. No te preocupes que nos vamos a ver. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Les contaba que ABC Visas Canadá me estrena como facilitador. Es súper interesante. Así que si estás fuera de Canadá, si deseas, comenzaste el trámite por ti mismo o has decidido delegarlo en una tercera persona que no es un representante legal, te invito a que te registres hoy para que veas este masterclass. Vamos a tener una serie de 4 masterclass entre este final de año y el principio del otro para que conozcas qué es ABC Visas Canadá. Un lugar para ti. Si has decidido hacerlo para ti, entonces toma el control tú y no dejes el control de tu aplicación en otro si no tienes una persona que legalmente pueda responder por ti. Ese es mi caballito de Troya todo el tiempo. Alejandrina, muchísimas gracias por todas las preguntas y por esos corazones. Voy a estar muy probablemente en el mes de abril, porque febrero me toca Ciudad de México. México lindo y querido, ¿cómo te extraño? Dice, ¿afecta en algo si estudio en Ontario y me voy a trabajar en Manitoba para aplicar a la residencia permanente? No. Lo que afecta es, en Manitoba tiene su provincial, si piensas aplicar por el Provincial Nominee Program de Manitoba, tienes que tener cuidado o tienes que saber si aplicaría tu proceso. Ok, chicos, llegó la hora chiquitica. Ya nos vamos a ir. Se acaba el año 2022. No me parece mentira que les estuviera diciendo que estoy en uno de los últimos programas de este año. Este año ha sido espectacular. El próximo jueves vamos a tener nuestro lanzamiento y el open house de esta oficina para ustedes, para que lo vean. Van a ver a todo mi equipo de trabajo. Van a ver el lanzamiento de mi libro en audiobook. Soy autora de No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, un libro que te sirve de herramienta y que ojalá lo compraran en físico para que lo rayen y puedan prepararse de la forma más idónea. Esta es una herramienta para ustedes, así como la herramienta que lanzamos este año. Y básicamente, Andreina, esta ABC Visas Canadá la lanzamos en mi oficina en Barranquilla en el mes de agosto, si no estoy mal. Es la segunda herramienta. Tienen 2 herramientas de mi parte. Mi libro, en donde les doy los apuntes para que ustedes puedan, de una forma, debería llamarse No pierdas por tu libertad por emigrar. Yo pongo a Canadá porque es de donde estoy, pero es un libro que puede ser una guía para cualquier lado. Y la segunda herramienta es ABC Visas Canadá y lo encuentras en abcvisascanadá.com. Así que estas 2 son mi regalo de este año y viene el audio y viene el libro en audio, así que no tienes ninguna excusa de decir que no lo hiciste o que no lo has podido oír porque no tienes tiempo, etcétera, etcétera. Mientras que manejas, lo puedes aprovechar. Se dice que no hay que trabajar duro, hay que trabajar en uno. Y ese libro te ayuda a trabajar en ti, en tu proyecto migratorio. Y lo único que te puedo adelantar de lo que está en mi libro es que habla que en un proceso migratorio tú tienes que entender que hay renuncias por ganancias. Renuncias a cosas porque quieres ganar otras. Y es una decisión autónoma en donde tú mismo decides forjarte hacia donde quieres ir. Así que, chicos, nos vemos la próxima semana aquí en este espacio desde mi escritorio. Va a ser espectacular. Los invito, va a ser el open house de mi oficina. Van a ver a todo mi equipo de trabajo, van a conocer las oficinas. Tenemos todo diagramado para que lo puedan conocer virtualmente. Y además de eso, van a estar y me van a acompañar en este lanzamiento de mi audiolibro. Otra herramienta para ti. Nos vemos la próxima semana. Y ya sabes, en media hora comienza mi masterclass el día de hoy. Es una serie de 4, es la primera, te puede ayudar. Si estás fuera de Canadá, si has decidido hacer tu aplicación por ti mismo, ese es el lugar en donde tú debes estar. Nos vemos. Bye, bye, bye.